en el nombre de Dios como heredad. Dichosa la nación, dichoso el pueblo, el Señor escogió como heredad. Dichoso el pueblo, el Señor escogió como heredad. De Jesús, y los iba curando. Al hacerse el día, salió a la sinagoga de Judea. Palabra, algo a la madre, a Jesús en medio de nosotros. Y por los que gobiernan nuestra nación, para que Dios haga crecer. Gracias a esta Eucaristía nos transforma. Te presentamos el vino y el pan, bendito. Para que este sacrificio mío y de ustedes sea del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser vos quien soy y porque os amo sobre todas las cosas. A mí me pesa, pésame, Señor, de todo corazón, de haberte ofendido, y propongo la enmienda de nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme, cumplir la penitencia que se me fuera impuesta. Amén. Meditar los misterios gloriosos alimenta en el creyente la esperanza de la gloria y morada definitiva. Madre de la Iglesia nos acompaña. El primer misterio de gloria es la resurrección del Señor. María, llena eres de gracias. El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te. Dios te entre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. María, porque tienes a Dios, porque tienes a Dios. Madre, todo lo puede. Soy tu hijo también, soy tu hijo también. Y por eso me quieres. Que hay en mi corazón. Señor, aleluya, gloria a ti, Señor.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que llena el corazón de alegría de María, esté en esta tarde con todos ustedes. Nos ponemos cercanos a este Dios del amor y de la ternura. Con esta celebración de la Eucaristía, nos disponemos a vivir con devoción el primer acto de las fiestas en honor de Nuestra Señora del Pino, que es la bajada de su venerada imagen desde el camarín hasta las naves de esta basílica, en las que permanecerá hasta el próximo día 23. La Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, escucha las súplicas de sus hijos y ve los sufrimientos que nos asolan. Ella bendice, anima y agradece a todos los que en estos tiempos especialmente difíciles practican la solidaridad. A la Virgen la llamamos Reina de la Paz, causa de nuestra alegría y esperanza nuestra. La Virgen María, por su cooperación en la encarnación de Jesús, es la causa, origen y fuente de esperanza y alegría. La cercanía de su imagen durante estos días privilegiados en medio de nuestra asamblea es la presencia de nuestra Madre, que es siempre solicita a nuestras necesidades, a nuestras plegarias. El deseo de nuestra Madre es conducirnos a los brazos de Jesús, su Hijo. En este momento, especial siempre en la Eucaristía, ponemos nuestro corazón en manos de Él y le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Con alegría cantamos el himno del Gloria. Gloria a Dios en el cielo. La tierra paz a los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias.
Oh Dios, que por la encarnación de tu Hijo has llenado el mundo de alegría, concédenos a los que veneramos a su Madre, causa de nuestra alegría, permanecer siempre en el camino de tus mandamientos, para que nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura nos invita a que es fuente de alegría y de gozo para el que se encuentra con Él. Lectura de la profecía de Zacarías. Alégrate y goza, hija de Sión, que yo vengo a habitar dentro de ti, oráculo del Señor. Aquel día se unirán al Señor muchos pueblos y serán pueblo mío. Habitaré en medio de ti y comprenderás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. El Señor tomará posesión de Judá sobre la tierra santa y elegirá de nuevo a Jerusalén. Calle toda carne ante el Señor cuando se levanta en su santa morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. La experiencia de la fe hace despertar en el creyente una alegría que tiene que comunicar para hacer feliz al otro, el gozo y la alegría de tener en el centro de la vida a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó de la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Palabra del Señor. Gloria. Queridos amigos y amigas, llega el mes de septiembre y comienza a ponerse toda la maquinaria que durante julio y agosto ha estado descansando tras el esfuerzo de todo el curso. Pero nuestra Iglesia de Canarias, antes de comenzar, todos miramos a Teror como el lugar especial en el que nuestro corazón se pone. Estemos donde estemos, cualquier canario en estos días se une a lo que está viviendo esta villa. Y nos viene siempre recuerdo, donde estemos, de Nuestra Señora, la Virgen del Pino. ¡Qué alegría, queridos amigos! Hoy se acerca esta madre, especialmente al corazón de todos los canarios. Pero también muchos de los canarios buscamos acercarnos a ella. En estos días muchos piden, buscan, ponen lo que llevan en el silencio de su corazón y lo comparten, poniéndolo en manos de esta gran mujer. Todo lo que les preocupa y necesitan, y sobre todo dando gracias por su cercanía en el camino de la vida. Sí, digo bien, una gran mujer dejó su vida libremente en manos de Dios. Su corazón fue modelándose y dejando que en él habitara, haciéndola grande porque lo que creía lo vivía con plenitud. Ella vivió en una sociedad tan difícil, o más que la nuestra, una sociedad tremendamente egoísta, una sociedad que excluía al más indefenso, una sociedad que le costaba perdonar y que le costaba reconciliarse, una religión apegada a las tradiciones y no al corazón. María aparece como el camino nuevo en medio de aquella sociedad, y yo creo que hoy también nos invita a nosotros a empezar un camino nuevo. Nos conduce a Dios por su forma de vivir la fe. Después de haber sufrido el dolor y el sufrimiento de la cruz de su Hijo, inicia el camino con la incipiente, indefensa y perseguida Iglesia, pero fuerte y coherente, ya que llevan la fuerza del Espíritu Santo. Por todo ello, la Virgen sabe que sin tener nuestro corazón lleno de Dios, estamos hoy más que nunca indefensos. Ella sabe muy bien que nuestros cansancios y tristezas,
que muchos de nuestros problemas se solucionarían si lleváramos en el corazón llenos de Dios y renovados por su amor. Y así lo hemos escuchado hoy en el Evangelio. Ella sale corriendo a comunicar a su prima la alegría que es creer y llevar a Dios en nuestra vida. Y este es el deseo que tiene la Virgen para todos los que en estos días acudimos a ella, con nuestra presencia y nuestra oración aquí a Teror. Por tanto, es la fe la que hace en María que sea fuerte y grande, porque la vive con profundidad y no con mediocridad, y esto hace que dé su fruto. Como bien nos recuerda el Papa Benedicto XVI en la última carta apostólica suya, Puertas de la Fe, que ha escrito con motivo del año de la fe, que nos invita a toda la Iglesia Universal a que profundicemos y ahondemos y descubramos los valores de nuestra fe. Él dice en esta carta lo siguiente: la fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica como experiencia de gracia y gozo. Nos hace fecundo porque ensancha el corazón en la esperanza y permite dar un testimonio fecundo. En efecto, abre el corazón y la mente de los que escuchan para acoger la invitación del Señor, aceptar su palabra para ser sus discípulos. Queridos hermanos, muchas veces esto no es lo que vemos y compartimos perfectamente la preocupación del Santo Padre. Vemos a veces entre nosotros a creyentes con una fe muy pobre y que ante cualquier contratiempo se derrumban, que dañan y hacen sufrir con sus incoherencias y con sus formas de actuar. Pero también, mis amigos, de la misma manera, todos conocemos siempre a alguien que destaca y nos sorprende. Esas personas que pasan por la vida con mucha discreción, pero dejando una huella profunda del amor que han descubierto en Cristo. ¿Cómo lograr y conseguir una fe tan profunda? Debería de ser esta tarde nuestra pregunta. ¿No sería lo que hoy que se acerca la Virgen a nuestro pueblo, especialmente en esta bajada, deberíamos de pedirle con intensidad y con un corazón limpio y dispuesto para hacerlo cada día en nosotros, hacer que encontremos, vivamos con profundidad esa fe que la llenó de alegría, de vida, y que cuando la contemplamos nos llena a nosotros también? El mundo necesita hoy testigos como María, como los primeros apóstoles, como tantos santos y santas que a través de la historia han enseñado al mundo que tener el corazón lleno de Dios es ser feliz. Vengan las crisis, los problemas, la misma muerte. Ya lo decía Santa Teresa en aquellos momentos duros de su vida y de tristeza: nada te turbe, nada te espante, a quien Dios tiene, nada le falta. Esta fe es la que necesita el mundo y hoy necesitamos nosotros para ver y hacer y ayudar en el camino a los demás, para poder contagiar entusiasmo y alegría en esta sociedad apagada y sin sentido que muchas veces vemos que hay mucha gente viviendo. El mundo nos pide hoy, especialmente a los cristianos, que no seamos mediocres en la fe, que la vivamos cada día con honradez y honestidad, con disponibilidad y servicio, que no haya en nosotros dos caras, una para Dios y otra para el mundo. Para que esta fe la vivamos, tenemos que cuidar cinco cosas importantes. En primer lugar, nuestra oración y nuestra celebración. Es decir, buscar tiempo para estar con Dios en silencio y a solas. Dejar que su palabra visite todos los rincones de nuestro corazón. Al mismo tiempo, ir depositando y poniendo nuestra vida en cada Eucaristía para que así
como Él se parte como alimento para mi vida se parta de la misma manera para los demás. En segundo lugar, nuestra iglesia. Sí, nuestra iglesia, que muchas veces la tenemos olvidado, que creemos que vivir la fe es vivirla por libre y a mi manera. Y no, ya el Señor encomendó a aquellos primeros hombres, a aquellos primeros apóstoles, que formaran la iglesia, que formaran la primera comunidad y que en comunidad caminaran conjuntamente, compartiendo y creciendo en la fe. Para ello tenemos que trabajar y luchar para que esta iglesia de Canarias a la que pertenecemos haga lo posible cada día para seguir los pasos del Maestro, que a pesar de sus limitaciones no la destruimos con la crítica destructiva, sino que la construimos con nuestra entrega para hacerla fuerte en el amor de Dios manifestada ante los demás. En tercer lugar, diríamos algo esencial que sería la alegría. La alegría aquella que decía Teresa de Calcuta cuando salía por las calles, le decía a las hermanas, nunca pierdan la alegría, que un pobre es lo primero que no le puede faltar. Podemos tener hoy el alimento, pero la alegría la hemos perdido, queridos amigos. Como bien nos dice San Pablo en aquella carta a los filipenses, estén alegres en el Señor, le repito, estén alegres. La alegría se da cuando en nosotros lo prioritario no son nuestros deseos, sino dejo que en mi vida se haga la voluntad de Dios. Se haga la voluntad de Dios y no la mía. Ya lo decía el Papa Pablo VI y lo decía de esta manera, la alegría es concedida a lo largo de un camino escarpado. Requiere una confianza total en el Padre y en el Hijo y dar una preferencia a las cosas del reino. Despojarnos de nuestros intereses, de nuestras seguridades, para dejar que en nuestro corazón navegue Dios, para poder sentir la alegría de María. En cuarto lugar, el servicio. El creyente es aquel que está en vela, está atento a las necesidades del mundo para responder, constantemente mirando a este mundo no con los ojos suyos. El que está en vela está mirando en nombre de Dios, mirando lo que necesita este pueblo para responder, lo que necesita comunicar en el corazón del hombre y de la mujer con la que camina en este mundo, cuidando especialmente de todo lo creado, dándole prioridad a los más desfavorecidos y necesitados en nuestro mundo. Es poner el servicio, es poner, en definitiva, justamente y sin nunca perder nada a cambio. Y en quinto y último lugar, la reconciliación. Hoy el mundo anhela, pide a gritos constantemente que quiere la paz. Un mundo que sueña. Nuestras voces, nuestros labios gritan constantemente que quiere que llegue la paz a nuestros hogares, a nuestra familia, a nuestros pueblos, a los países que están en guerra. Pero ¿quién está dispuesto a reconciliar? Y aquí nosotros los creyentes tenemos una tarea importantísima, la tarea que tuvo María, de ser reconciliadora entre aquellos que despojaron de este mundo a su Hijo. Ella fue la que reconcilió, la que perdonó, la que amó, la que quiso, la que caminó con aquella primera iglesia que en unos primeros pasos con su Hijo le habían dado la espalda. María es la mujer llena de fe que está reconciliada con Dios y con el mundo. La reconciliación hoy tiene que llegar a nosotros para que en nosotros también se dé la alegría, se dé la paz y podamos salir al mundo a decir que nuestro corazón ya no guarda nada, no guarda odio, no guarda rencor, sino guarda la alegría. La alegría que me ha dado llevar a Dios conmigo. Está claro que cuando hay testigos
que viven esto interpelan y ayudan a otros a encontrarse con la alegría de llevar a Dios. Aún, y me emociona, llega a mi recuerdo lo vivido en la pasada Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, que fue un privilegiado porque participé con el grupo de los jóvenes que iban de nuestra diócesis. Y en aquel momento, en la vuelta, en el avión, uno de aquellos muchachos me interpeló y me hizo descubrir todo lo vivido en aquella semana intensa en Madrid, donde yo no era capaz de encontrar, descubrí lo que había hecho Dios en aquella semana. Este joven me contaba, y me era sincero, que había ido a Madrid a tener una experiencia, a compartir, a conocer a otros chicos y chicas con los que compartir. Eso de la fe, eso de Dios, iba en un segundo plano. Pero él me decía que después de experimentar todo aquello que había compartido en la semana, descubrió una cosa que le entristecía, que su fe era débil y que se sabía que sin la fe él no podría caminar. Pero lo vivido en Madrid le había interpelado tan profundo que me demandaba un lugar, un espacio donde poder seguir creciendo, ahondando y compartiendo y conociendo cada día más a Dios. Sí, queridos amigos, en el silencio de la oración de cuatro vientos, en aquel silencio tan profundo de 2 millones de personas, dejaron a Dios tocar su corazón. Me atrevo a decir que en Madrid estos días vividos se repartió tanta paz, reconciliación, entrega, amor, solidaridad, fraternidad, tolerancia, alegría, fiesta y muchas cosas más, que interpeló a muchos hombres y mujeres, a muchos chicos y chicas, a muchos niños y niñas. Muchas cosas tocaron nuestro corazón, aquel encuentro, aquella experiencia que, a pesar de que el Papa nos invitaba, allí se sentía muy profundamente la presencia y la cercanía del Dios amor. Al ver la alegría, supone llevar como compañero en el camino al Señor. Esto fue especialmente lo que descubrimos allí. Aquella alegría que desbordaba todo Madrid, aquel Madrid que cuando uno va se ve la tristeza del metro, la falta de comunicación, de diálogo. Madrid estallaba de alegría por todos lados, ilusionados, llenaban de vida. Hasta los creyentes, los no creyentes, se cuestionaban la alegría de aquellos chicos y chicas que nadie, a pesar de las dificultades y de los contratiempos, nadie se las quitaba. Allí estaba presente el Señor. Yo hoy le pido a Nuestra Señora del Pino que todos los que nos acercamos a la fiesta en estos días, que sea motivo de sentir aquella alegría y la alegría que ella sintió en su corazón, para seguir corriendo, comunicando, llevando en el corazón y sentir cómo Dios nos da respuestas a las necesidades de nuestro mundo. Pedí y pido a María que todos los que vengan a Teror y aquellos que durante estos días se encomienden en sus manos con sus oraciones puedan sentir por fin cómo María nos quiere conducir al Dios que nos quiere llenar de alegría. Que los brazos de Nuestra Señora, la Virgen del Pino, hoy acoja lo que llevamos guardado con amor y le ponemos con ternura ante ella, y que todo su deseo, que especialmente que es conducirnos a los brazos de Cristo, se cumpla, dejando que nuestro corazón se entregue y se ponga para hacer siempre la voluntad de Dios.
y presentamos al Señor, por intercesión de María, en la advocación de Nuestra Señora del Pino, al Señor todas nuestras necesidades y las del mundo entero. Por la Iglesia, de la que María es imagen y madre, para que cumpla su misión de ser sacramento de salvación para nuestro mundo, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por el Papa Benedicto XVI, por nuestro obispo y por todos los pastores de la Iglesia, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todas las mujeres que en diversos países del mundo sufren discriminación injusta por razón de su sexo, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por las madres, esposas, viudas, solteras, novias, para que sepan acoger en su corazón la palabra de Dios y ser fieles a ella, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por las vocaciones cristianas, religiosas y misioneras, y por nuestro seminario diocesano, para que el Señor, por intercesión de María, nuestra Madre del Pino, les proteja y acompañe en su vida y en su ministerio, roguemos al Señor. Por los enfermos, ancianos, por los que están en paro, por los emigrantes, por las familias en dificultades, por los que sufren más crudamente las consecuencias de la actual crisis y por todas las personas, pequeños y mayores, que nos hacen presente a Cristo sufriente, roguemos al Señor. Por cuantas personas peregrinan cada año a este santuario de la Virgen del Pino, para que sean fortalecidos en la fe, animados en la esperanza y cimentados en el amor, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, lo que te pedimos, lo que cada uno traemos en el corazón y lo ponemos en manos de tu Madre para que lo lleve a ti. Acógelo, a ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Sangre de vida eterna.
Es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, y proclamar tu grandeza en esta memoria de la Virgen María, tu hija amada. Su nacimiento dichoso anunció la alegría a todo el mundo, su maternidad virginal manifestó la luz gozosa, su vida humilde ilumina a toda la Iglesia y su tránsito glorioso la llevó a los cielos, donde nos espera como hermana y madre, hasta que podamos alegrarnos con ella, contemplándote para siempre. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, bajo la advocación de Nuestra Señora del Pino, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Benedicto, a nuestro obispo Francisco, a orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos de mundo y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar con los frutos de la plenitud y eterna de tu reino. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todo lo que tiene. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En la oración del Padre Nuestro, que cada día rezamos los creyentes, siempre repetimos que se haga tu voluntad, que hoy lo pidamos con el corazón, como lo pidió, lo deseó y lo hizo María, para que podamos llevar la alegría de tenerlo con nosotros, para que podamos sentir el gozo, el amor que es llevar en la vida a un compañero de camino que no se canse de acompañar, de animar y de alegrar la vida. Y por eso juntos acudimos diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestro día, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas
por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Pueden darse fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Reunir la Sagrada Eucaristía a la altura de las puertas laterales. A la cena del Señor.
Dios Todopoderoso, confírmanos en la fe de estos misterios que hemos celebrado, pues confesamos a tu Hijo Jesucristo, nacido de la Virgen, Dios y hombre verdadero. Te rogamos que por la fuerza salvadora de su resurrección merezcamos llegar a las alegrías eternas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pero hoy algo importante, hemos venido también a celebrar la bajada de la imagen de la Santísima Virgen de su camarín al trono. Este es el primer acto de las fiestas religiosas en honor de Nuestra Señora del Pino, que como todos sabemos es patrona de la isla de Gran Canaria, de esta villa de Teror y de la diócesis de Canarias. La Virgen quiere estar cerca de sus hijos. Su imagen la vemos todos los días del año que preside esta basílica. Y todos nosotros, los que estamos aquí dentro de la basílica, la iglesia que se está prolongando, yo diría hasta el Muro Nuevo, gente que están participando desde la calle, los que están en las casas, en los hospitales, todos estamos escuchando en la Eucaristía y queremos ser testigos de esta bajada de la Virgen María. ¿Cuántas veces, cuántos recuerdos, cuántas veces nosotros hemos venido a esta iglesia solamente a darle gracias, a pedir a la Virgen, a estar un rato con nuestra Madre? La Virgen María tantas veces nos ha escuchado atentamente y se ha comprometido a interceder ante su Hijo, porque el Hijo acepta la petición de una madre. Con frecuencia pasamos por Teror, y es una visita obligada pasar a la Basílica y visitar a la Virgen. Hoy, como siempre, vemos en altar a esta hermosa imagen, bien adornada, preparada para bajar, porque ella quiere estar cerca de sus hijos. Los cristianos que han vivido durante estos siglos, y los que estamos nosotros viviendo ahora, y los que vendrán detrás de nosotros, también escucharán y verán esta bajada de la Santísima Virgen María durante estos días, en la que ella va a estar más cerca de nosotros, de su pueblo. Queremos nosotros que seamos todos capaces de escuchar el mensaje de Jesús, ese mensaje de cariño y de amor, ese mensaje que tan bellamente nos ha expuesto esta noche el hermano sacerdote Domingo Muñoz. Agradecemos vivamente a los medios de comunicación, a prensa, a la radio, Canal 9 Televisión, y a todos los que hacen posible que esta retransmisión llegue a tantas y tantas casas y que lo puedan ver y oír los enfermos, ancianos, imposibilitados que están en sus casas o en los hospitales, a los cuales siempre le recordamos ante la Virgen. Hermanas y hermanos,
Participemos con nuestra oración y con nuestra súplica, con nuestros cantos e himnos en esta solemne bajada de Nuestra Señora del Pino de este año del Señor 2012. Thank you.
Thank you.
Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas. Por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud del alma y de tu cuerpo, y por la intercesión de Santa María la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor siga estando con todos ustedes. Y con ti. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Queridos hermanos y hermanas, con qué emoción hemos vivido la solemne bajada de la Virgen del Pino desde su camarín al trono. Basta ver nuestros rostros emocionantes, llorosos. Cuántas oraciones, cuántos cánticos y lágrimas se han derramado esta tarde en tantos hijos e hijas de la Virgen. La imagen de la Virgen del Pino está ya entre nosotros. Le damos las gracias al sacerdote don Domingo Muñoz por sus hermosas palabras llenas de su encendido amor a la Virgen. Gracias al coro que, como siempre, nos han ayudado con sus cantos y plegarias e himnos a expresar nuestros sentimientos. Gracias a los medios de comunicación social, prensa, Radio Terror, Radio Tamaraceite, Radio Las Palmas, La COPE. Gracias al Canal 9, que a pesar de la crisis han renovado su presencia en esta noche. Y gracias a este canal ha podido llevar las imágenes de la bajada a tantos hogares, hospitales, residencias de ancianos, y en su nombre se lo agradecemos. Gracias a los empleados de la Basílica y colaboradores por el hermoso decorado floral de este año. Hermanas y hermanos, que al venir a darle las gracias o a pedirle a la Virgen que interceda ante el Señor, se realice el milagro de encontrarnos con Cristo. Eso es lo importante. Cristo es el camino, la verdad y la vida, haciendo nuestra vida lo que nos dice en el Evangelio. Mañana tendremos laudes a las 9 de la mañana y a las 7 de la tarde la Eucaristía. Esta celebración termina aquí en el templo, pero esta celebración sigue ahora en nuestros comentarios en las casas, comentarios de agradable, en la cual vamos a seguir lo que el Señor nos ha dicho. Buen regreso a casa y cuenten allí lo que esta noche y la Santísima Virgen los ha dicho. ¡Viva la Virgen del Pino! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Pino! Buenas noches a todos. Podemos ir en paz.